Historia de los trenes del Metro de Santiago. Capítulo 3, NS93. NS93, o el neumático Santiago 1993, es el tercer modelo de tren para el Metro de Santiago. Fue fabricado por la empresa francesa Alstom en Francia. Esto se puede ver en la placa que llevan en cada uno de los trenes. Llegaron un total de 34 trenes, que fueron llegando entre los años 1994 y 2003. Entre los años 1994 y 1996 llegaron un total de 12 NS93, cuya numeración iba del 051 al 060, incluyendo a los trenes 062 y 066, todos estos de 6 coches. Estos trenes iniciaron sus pruebas en la línea 2, que para ese entonces iba desde Puente Cali Canto y Loa Valle, por lo que tengo entendido. Y no fue hasta el 5 de abril de 1997, en donde se estrenaron oficialmente, junto a la línea 5. Entre los años 1997 y 2000, llegaron 11 NS93 cuya numeración eran las siguientes: 061, 063, 064, 065 y del 067 al 073, todos estos de 7 coches, fueron a línea 5, exceptuando al 073 que fue a línea 1. Y entre los años 2001 y 2003, llegaron los últimos 11 NS93, cuya numeración era la siguiente: del 074 al 084, siendo que el 074 era de 7 coches, y del 075 al 084 era de 8. Los 11 trenes mencionados pasaron a línea 1. Durante el transcurso del tiempo, entre los años 2002 y 2007 aproximadamente, todos los NS93 pasaron únicamente a circular en línea 1. Pero en el año 2009 aproximadamente, transfirieron los NS93 de 6 coches a la línea 5, y los de 7 coches a la línea 2. Pero dado a la llegada de los Alstom NS04 en la línea 2, que fue entre los años 2012 y 2013, los NS93 de 7 coches fueron transferidos y repartidos entre línea 1 y 5. En el año 2019, fue dado de baja un NS93, cual numeración era el 073, el mismo que sufrió un incendio en una de sus ruedas, provocado por un corte de frenos, que ocurrió en el año 2015. Y por esa razón pasó a ser de 6 coches. Después de que lo dieran de baja, utilizaron sus coches para alargar a los trenes 070, 071, 072 y 074. Por lo cual quedaron 14 NS93 de 8 coches, 7 de 7 coches, y 12 de 6 coches, los cuales quedaron los de 6 y 7 coches en línea 5, y los de 8 coches se quedaron en línea 1. Y a partir del 01 de diciembre del 2020, comenzaron a operar los NS93 de 8 coches en línea 5. Actualmente solo han habido 5 NS93 de 8, que ya circularon en línea 5, y uno que recientemente, lo transfirieron a línea 5. Que si hacemos cálculos, en total han circulado 6 NS93 de 8 coches en línea 5. Las numeraciones son las siguientes: 077, 076, 078, 072, 084 y 082. Este último lo fotografié y lo grabé el 23 de abril de 2021 por pura casualidad. Obviamente tuve que salir por necesidad urgente, con todas las medidas sanitarias, más el permiso. Para que no piensen mal de mí de que fui a fotear al metro solo porque estaba el NS93-082. Pero bueno, en resumen, existían 34 NS93, pero actualmente existen 33, 12 de 6 coches, que van de la numeración 051 al 060, incluyendo al 062 y 069. Este último sufrió un descarrilamiento en Talleres Loa Valle el año 2012, razón por la cual ahora es de 6 coches. Si se preguntan dónde quedó su séptimo coche, pues, el coche restante lo lleva el 066. Existen actualmente 7 de 7 coches, los cuales van de las numeraciones 061, 063, 064, 065, 066, 067 y 068. Existen actualmente 14 de 8 coches, los cuales van de la numeración del 070 al 084, sin contar obviamente al 073, que está dado de baja por lo sucedido en el año 2015. Ya para finalizar con el video, les dejaré mi opinión personal. Como siempre lo haré en cada video de este estilo.
opinión personal. Bueno, mi opinión personal acerca de este tren, el Alstom o el Heck Alstom, como se llamaba antiguamente, el NS93. Bueno, para mí es un tren que me gusta bastante y que viajo bastante cómodo en este tren. Bueno, de que por la forma de las... Bueno, me gusta más o menos el tren por la forma de sus cabinas, por los sonidos aerodinámicos que hacen al partir, como el siguiente. Pero bueno, y aparte, la diferencia que hace de los 93 que hay en línea 1 y en línea 5 es que los 93 de línea 5 no tienen aire acondicionado, obviamente. Obviamente van a decir que es una diferencia, obviamente, clarísima. Pero también hay otra diferencia que acabo de descubrir, de que los NS93 que están en línea 1 tienen un sonido de partida diferente, pero es casi el mismo. Y en línea 5 tienen otro sonido de partida diferente, por lo cual ya es claramente cómo diferenciar un NS93 que es de cada línea. Pero bueno, ya sabemos cómo diferenciar uno, ya que en línea 1 están los 93 de 8 y en línea 5 están los 93 de 6 y de 7 coches. Y bueno, bueno. ¿Y cuál es la opinión personal que le tengo? Bueno, este tren, bueno, yo viajo siempre cómodo en este tren, tanto en línea 5 como en línea 1, porque en línea 1 los bogies suenan como más o menos cuando van como frenando o como cuando van iniciando su marcha. Pero bueno, eso no sé si tendrá solución. Pero en cambio los 93 de línea 5 no tienen ese problema. Lo cual es otra cosa, otra diferencia a la cual lo caracteriza de cada línea. Y lo que más me gusta de estos trenes es que estos trenes son bastante rápidos. Cuando he viajado en, por ejemplo, en línea 1, en línea 5, pero más en línea 1, van más o menos como a 80 km por hora. Y bueno, igual depende de la conducción que tenga, si es automática o manual. En el caso de los 93 que han sido transferidos a línea 5 y que se han sido devueltos a línea 1, todos y cada uno de los 93 que han sido transferidos a línea 5, de 8 coches obviamente, que estamos hablando del 077, 076, 078, 072, 084 y probablemente el 082, son conducidos por conducción manual, por lo que me han comentado, de que han sido manejados con... Por conducción manual, no por conducción automática, ya sea el SACEM o el CBTC de línea 1. Pero bueno, lo otro que más me gusta es que cuando viajo en estos trenes, viajo terriblemente cómodo. Es como viajar en un NS16, pero menos rápido, porque los NS16 los siento más rápido que un 93. Bueno, de hecho todos los 93 y los 16 van casi a la misma velocidad. Pero bueno, ¿qué se le va a decir? Lo otro que le podría decir también es que, bueno, lo que más me gusta también del tren es su pintura de la carrocería, que es como varias dos tonalidades de celeste, como un celeste claro y un celeste más claro, pero es como un celeste como más oscuro del que viene la carrocería. Bueno, no sé si me entenderán. Y que también algunos vienen con más ventiladores, con mucho más ventiladores que los NS74. O sea, creo que vienen los mismos. Pero la diferencia creo es que son más potentes, creo. Son más de alta potencia. Pero bueno, para eso están los 93 de línea 1 que tienen aire acondicionado. Y que en un futuro creo que le van a poner aire acondicionado a todos los 93. Creo, por lo que tengo entendido. ¿Y cuál es mi nota que le pongo a este tren? Bueno, a este tren, bueno, me gusta bastante. No hay nada que negar. Pero absolutamente nada. Pero lo único que no me gusta de este tren es que los bogies suenan mucho cuando inician su marcha o cuando están por finalizar su marcha o cuando van frenando. Y eso es lo único que no me gusta de los 93 que hay en línea 1. Y esa es una clara diferencia de también cómo diferenciar que 93 de cada línea. Pero bueno, dado por eso que no me gusta que vaya sonando la tracción o los bogies del tren, que sería donde se sostiene el tren, o sea las ruedas, es lo único que no me gusta el tren. Por lo tanto, yo le daría una nota de 9,5. Es lo que diría yo. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Nos vemos en el otro capítulo. Chau.